Gilberto. Hola, Pete. ¿Se te ve una cara de cansado? Estoy más exhausto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, pues? Acabo de terminar de limpiar toda la casa de Madame y he quedado muy cansado. Me imagino. Tremenda casaza. Sí. Ya estoy dando la curva, Gilberto. Estoy muy cansado. Necesito a alguien que me ayude, alguien que se ocupe de las labores domésticas. ¿Y no has pensado en la Julie? ¿Quién? Julie, la sobrina de la Charito. Ella está trabajando ahora con la señora Mackenzie. Lo hace muy bien. Es muy acomedida. ¿Pero tendrá tiempo para ayudarme? Tendrás que preguntárselo a ella. Aunque antes creo deberías conversarlo con la Charito, porque a Charito tal vez no le guste la idea de que su sobrina trabaje en la casa de doña Francesca. ¿Y por qué se opondría? Por todo lo que hemos vivido, pues. Frank, quiero que seas mi degustadora oficial. ¿Pero no era que ibas a invitar expertos y varitas para que prueben tu nueva carta y den su opinión? La única opinión que ahora me importa es la tuya. Así que, por favor, disfruta de cada plato. Laszlo, te presento las entradas. Templo de queso con granizado de Oporto. Gilda de tartare de atún con tomate y alcaparra. Sopa de castañas con licor de hierba al cardamomo. Trufas con temblorosos de setas fermentadas y berza. Y ahora, los fondos. Todo está espectacular. Cigala a la brasa sobre fondo marino de anís y espuma de erizos de mar. Salmón de Noruega marinado con ensalada de espinacas crudas y vinagreta de trufas. Pez de San Pedro confitado en tocino ibérico con ajos, calabaza y cecina crujiente. Mendresca de Bonito del Norte con compota de cebolla y ciruelas. Mero al horno con endivias, salsa de zanahoria y coco. Y dime, Fran, ¿qué te parece? Ay, todo delicioso. Pero me gustaría dar un paseo. A todos por ayudarme con mi tareita. Los que les voy a echar es algo como agüita, así que no les va a hacer ningún tipo de daño a la salud. Bueno, Julie, yo no me llevo muy bien con el agua, así que ¿no podrías inyectarme algo que tenga más cuerpo y sabor? Como una chela directo a la vena. Ay, Tito, no le hagas caso al titador. Mira, es un alcohólico. ¿Dónde está el Pepe? Ah, mi tía arrugó. Sabia decisión. Bueno, ¿qué es lo que tiene la jeringa? Es una solución salina, que es un suero fisiológico a base de cloruro de sodio. Tiene un 0.9% en agua. Todo lo que ha aprendido esta niña en un solo día. Bueno, ya, prima, ya, jeringuéame de una vez ya, porque tengo que ir a chambear con el cajechurro, pe. Pues, María, chapa brazo. Pero, primo Joel, la inyección es intramuscular. O sea, en el... Prima, esa vaina va a doler, pe. O sea, pero yo tengo muy buena mano, no se preocupen. Pero, ¿cómo sabes que tienes buena mano si recién tienes un día estudiando? Ay, es que yo les ponía las inyecciones a mi mamita. Ay, pues, pero el amor de una madre no se puede comparar. Ay, no se preocupen, no les va a doler nadita. ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Señor Coqui? No, yo ni poto tengo, no va a ser muy didáctico, de verdad. Yo creo que Teresa es la más indicada. Es verdad. Oye, cállate, no hables de mi totó, ¿ya? A decir verdad, Teresita sería la modelo perfecta. Bueno, pero la Charo también tiene su totorreta, no se queda atrás. Ay, ya, pues Charo, hazlo pues con tu sobrina. Está bien, yo seré la primera voluntaria. ¡Y! Casi no se sintió. ¿Quién sigue? A la cuenta de tres, ¿ya? Voy a respirar. 1, 2, 3. ¡Ay, tengo miedo a la aguja! Ay. Ay. Oh. Vas a ver que no te va a doler nadita. esto. ¡Ya está! Espera, espera. Ya, a ver. Me ayudaron mucho con mi primera tareita. Voy a prepararlos algo bien riquito. Ay. Ay. Oigan, ¿se imagina cuando tenga que aprender a poner supositorios? Ahora lo entiendo todo. El trauma. Peter. Hola, Charo. Qué bueno que te encuentro. Necesito hacerte una pregunta. Claro que sí. Dime qué se te ofrece. ¿Puede tu sobrina Julie trabajar para la Casa Maldini? A ver, voy a probar el nuevo regalo de Francesca Maldini. No necesito más de lo que quiero. Y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar, quiero respirar y nada me detiene, soy fugaz. Soy una estrella fría, mi madre. Por favor, Charo. Ya estoy mayor, necesito que alguien me ayude. Yo entiendo, Peter, pero mi sobrina no. Pero no entiendo tu negativa. ¿En serio no entiendes? Entiendo que está bajo tu tutela, pero ¿qué le podría pasar? No quiero que mi familia tenga nada que ver con la familia del frente. Charo, me sorprendes. Eso lo puedo esperar de Madame, pero de ti... Será mejor que busques otra persona, Peter. Le estás negando una buena oportunidad laboral a tu sobrina. Mi sobrina no quiere ser empleada de nadie. Puede ser, pero prefiero prevenir que lamentar. Charo, yo sé cuál es tu miedo. Pero en esta nueva Casa Maldini no hay quien pueda entusiasmar a Julie. La paga es buena. Y si se organiza, no tiene por qué quedarse a tiempo completo. ¿Y eso me permitiría estudiar? Acepto, señor Peter. Muchas gracias. No. Estaré ahí mañana a primera hora. No tomes decisiones apresuradas. Ay, tía, ¿qué me pueden hacer en esa casa? Ni que me fueran a comer.